Bueno, ¿cómo están, verdad? ¿Cómo están? Yo estoy en otro glitch de cómo salirse del mapa. Básicamente en este van a ser dos, si no mal recuerdo. Creo que sí. Y este es el mejor, porque es el mejor. Es de los mejores porque simplemente. Ok, ahora les vamos a enseñar cómo. ¿Qué? ¿Cómo salirse? Esperen, me tenían que matar porque ya me había atorado. Aquí está. Este pues, está muy fácil, la verdad. Ok, así que vamos a ir a la casa de hasta allá. Es esa. Ah, no, es esta. Es la que. No, 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 es la otra. Sí. Es que son parecidas, son parecidas. La vez pasada. Ahora sí que el spot que más me gustó para hacer trick shots fue el primero, con la habilidad de Exo esta. Y este se me hace uno también de los mejores de así podidos y por haber. Así que vamos a empezar. Primero te tienes que subir aquí y después ir ahí en esa. Aquí. No, como ven. Es nada más como un triangulito porque en otros espacios tampoco te deja. Así que vamos a ver si puedo. Lo estoy haciendo. No, no puedo. Ah. No, es que la verdad sí está un poco difícil. Porque, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, en infectado o algo así, todos se amontonan aquí y tú obviamente no vas a poder. Y después. A ver, ¿dónde está? De ahí. Brincar hasta acá es fácil, sencillo y simple. E imagínense un trick shot desde aquí. O sea, el que lo pegara. Puff. Creo que. Esperen. Sí, ya me atoré. Pero bueno, más o menos era como de. En este mapa había un glitch que salió al principio del juego, que pues, la verdad estaba muy bien, pero ya lo parchearon. Ya no se puede pasar. Era en estas rocas, te pueden meter bajo tierra, pero justo el día que salió lo parchearon. Así que supongo que en alguna vez lo van a parchear también todos los que les estoy enseñando. Así que a lo mejor saqué nuevos después. En los DLCs que Fernando me va a pasar. Así que. Sí. Oh, miren. Queda aquí. Ahorita nos vamos en el segundo. Que básicamente también es un glitch ya conocido. ¿Qué es este cuerpo aquí? Bueno, que es el. Bueno, ahorita les enseño. Así que ahorita nos vamos. Bueno, ya que la vez pasada les enseñé este glitch. Que está. Pues, es algo ahí complexity. Boom. La verdad está muy fácil y pues práctico. Y no les había dicho cómo pasar al de acá, al glitch de acá. Pero ya supe cómo. Está un poco más fácil. Nada más necesitas también la habilidad de Exo esta. Y ya. Estás aquí. De hecho, he visto que es como. Pum, 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 pam. O sea, tienen buenos trickshots aquí. Y pues sí, básicamente eso es el glitch. Está muy padre porque, por ejemplo, creo que está puesta la bomba aquí o allá. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, las bombas están cerca. Ahorita lo checo. Si no, pues están lejos. Y es un gran spot, sobre todo si traes esta habilidad que os quería acomodo, O sea, díganme quién no quisiera un trick shot así. Así que, bueno, dejen. Creo que tengo todavía otro glitch, así que nos vemos hasta ahora. Bueno, ya estamos en el tercer mapa. Este no lo estoy haciendo ahora sí que en vivo, porque este me costó más de lo normal. Si te quieres salir del mapa en este es un poco más difícil, tienes que tener el escudo y la habilidad esta de volar más tiempo. Me tardé como alrededor de media hora, no menos,
como unos 15 minutos, en intentar llegar a esta piedra, Dios mío. Y les explico bien, tienen que saltar y otra vez saltar, o sea, no dar el doble salto primero, dar los dos saltos y después ya hacer la habilidad de correr. Así que bueno, espero les haya gustado esto. Después de como esto puedes irte como a la pirámide y todo, pero bueno, espero les haya gustado. Like, favorito, suscríbanse. Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra. Adiós.